La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El pasado día 1 de marzo de 2019, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, Bernie Sanders, un demócrata de 77 años, senador por tercera vez del estado de Vermont, anunció su inicio de campaña para ganar la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Todos sabemos que Donald Trump desde hace tiempo está preparando su reelección. Para ello cuenta con un arsenal de armas, por ejemplo, las acusaciones a los migrantes, y ahora prepara la invasión a Venezuela. Es muy importante entender entonces que los demócratas estén tomándole tiempo al tiempo. Faltan 20 meses para la campaña, pero ya están en marcha. Algunas personas, hombres y mujeres, muy importantes en ese partido, que coinciden en difundir una agenda de temas y de soluciones que los coloca claramente en la izquierda. Ellos le llaman socialismo democrático a la propuesta que están planteando. Por primera vez en Estados Unidos, un grupo de políticos se asume claramente como socialista, pero además, para sorpresa de muchos, demandas del tipo de educación superior gratuita, seguridad y salud para todos, también gratuita, tienen ya 60% de aprobación. Lo que significa que estos aspirantes demócratas llevan por delante un escenario muy positivo. Pienso que será muy útil para México que en Estados Unidos estas demandas democráticas, como la de que paguen más impuestos los más ricos y que el Estado vea por los más débiles, se fortalezcan, que estas demandas, que son coincidentes con las que plantea el nuevo gobierno mexicano y muchas izquierdas del mundo, pudieran avanzar dentro de la población. Eso convertiría a Estados Unidos en un país distinto y en un país probablemente más solidario con su vecindario y con el mundo entero. Suerte a Bernie Sanders. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.